Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional impulsa bancos comunitarios de semillas. Conozca hoy el árbol de caucho y sus usos. Y además, espere en esta edición un paso a paso de cómo extraer látex. Conoceremos el laboratorio clínico veterinario que tiene el INTA en Nueva Guinea y los servicios que este brinda. Todas estas y otras informaciones aquí en su programa Culturagro, innovando con vos. Bienvenidos y bienvenidas a Culturagro, innovando con vos. ¿Qué tal está, Wendy? Muy bien, Pedro. ¿Y ustedes en su casita qué tal están? Supongo que muy bien y espero que hayan tenido una semana de éxito. Vamos a dar inicio al programa con las agronoticias. El INTA Nueva Guinea cuenta con un laboratorio de diagnóstico clínico veterinario. Este laboratorio tiene equipos altamente sofisticados y está acreditado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, el laboratorio está compuesto de varias áreas. Pues tenemos el área de serología, el área de parasitología y el área de bacteriología. Este aquí donde estamos prácticamente es el área de serología. Pues. O sea, aquí principalmente lo que hacemos es el diagnóstico de brucelosis. Y se hacen las pruebas de campo, se toman las muestras de campo, se trae la sangre y se estudia el suero, pues diagnosticando brucelosis a través del método de rosa de Bengala. El laboratorio cuenta con buena cobertura hacia los productores, quienes se acercan para practicar pruebas de brucelosis y tuberculosis, que son las enfermedades que más afectan al ganado. Beneficiarios del centro, del laboratorio, son incorporados al programa de fincas libres de brucelosis y tuberculosis, pues, que se lleva aquí en la zona donde prácticamente pues, se les dan certificados anuales para que su hato, su finca, estén libres de estas dos enfermedades pues, que se diagnostican aquí en el laboratorio. Esto forma parte de los esfuerzos que implementa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del INTA para incrementar la salud del hato ganadero nacional y así mejorar la productividad. Como parte del fortalecimiento a la investigación y transferencia de tecnología, en el Centro Nacional de Investigación Agropecuaria CENIA, el INTA cuenta con un banco de germoplasma de semillas. Un banco de germoplasma es específicamente una instalación donde se conservan los recursos fitogenéticos de un país en bajo condiciones controladas de humedad y temperatura. Humedades que oscilan dentro de 1 a 5 grados para mediano plazo y de menos 18 a menos 20 grados para colecciones que se conservan a largo plazo. Las humedades varían de 1 a 5 o, bueno, menores de 35% de humedad. Entonces, en el banco de conservación de germoplasma ex situ se conservan todo aquel tipo de, se conservan materiales de cultivos que poseen semillas tipo ortodoxa, es decir, que pueden resistir la pérdida de humedad. El embrión queda vivo aun cuando la semilla se deshidrata. Existen varios tipos de bancos de germoplasma. Bancos de germoplasma de semilla, bancos de germoplasma de plantas que se les llama jardines botánicos y bancos en el que se conservan materiales in vitro. En el CENIA, en el banco de conservación de germoplasma ex situ, nosotros conservamos específicamente granos básicos y hortalizas. La colección de granos básicos está integrada por 300 materiales, en su mayoría frijoles y maíz, en menor proporción sorgo y arroz. Para que una muestra entre acá al banco debe tener ciertos requisitos. El primero es que tiene que traer una ficha de colecta que recoge la información de pasaporte de esa accesión, donde va el lugar donde se colectó, el nombre del productor, las coordenadas, la variedad, el color y una serie de parámetros que tiene que traer, ¿verdad? También es la cantidad de una accesión. Por ejemplo, en este caso, esta accesión de arroz es más o menos 1 kilo. Entonces a estas se les hacen pruebas como son pruebas de germinación, pruebas de viabilidad en ciertos casos, pruebas de vigor
y pruebas de pureza física. Este banco tiene colecta de semillas de granos básicos de la región Norte, Central y Caribe. La meta es ampliar la colecta de semilla a la parte del Pacífico para garantizar un buen control de calidad de estos materiales. Garantizar el control de calidad de la semilla previo a su almacenamiento es el objetivo que persigue el INTA con el funcionamiento de la planta procesadora de semilla. Estamos trabajando en una nueva planta procesadora de semilla, la cual cuenta con equipos nuevos y sofisticados. Pues se le da un trabajo completo a la semilla desde que viene al campo hasta su selección manual. La ventaja que tenemos ahorita en esta planta procesadora de semilla es un equipo nuevo, una seleccionadora de color, la cual es digital. Ella trabaja de forma digital y se programa para sacar todo aquel grano, el grano manchado, el grano decolorado, el grano quebrado, todo aquel grano que la ley 280 no lo permite. Entonces, con esta máquina nosotros nos ahorramos tiempo. Esta planta procesadora cuenta con ciertos equipos altamente sofisticados, el cual les permite producir unos 3.000 quintales por año. Bueno, la planta cuenta con una prelimpiadora de cepillo, una desbrozadora, una clasificadora de planos, la cual esta es un equipo nuevo también. Tiene la capacidad de clasificar 4 planos, que son el grano pequeño, el grano redondo, el plano 19 y el plano 17. La mayoría de estos equipos tienen la capacidad de procesar 5 toneladas por hora. Una vez seleccionada la semilla, estas quedan en resguardo en cuartos fríos para su posterior distribución a productores organizados en cooperativas. Se le conoce como árbol de la leche y más comúnmente llamado árbol de caucho. Esta especie es originaria de la cuenca del río Amazonas, pero con su difusión, el caucho puede encontrarse en el resto de América del Sur, Centroamérica, Asia y África. El caucho fue empleado por los nativos americanos mucho antes de la llegada de los europeos. Ellos lo utilizaban para impermeabilizar sus chozas y principalmente para su juego de pelota llamado ulama. En Nicaragua, la explotación de plantaciones de caucho es limitada, por lo que el INTA, en el Centro de Desarrollo Tecnológico de El Recreo, promueve el establecimiento de plantaciones de caucho como una alternativa para la extracción de látex y aprovechamiento de la planta a través de un sistema agroforestal. El INTA cuenta con cultivos estratégicos como el caucho o palo de hule, que podría contribuir al desarrollo de la costa caribe, ¿verdad? De nuestra Nicaragua. Este árbol, esta especie, este cultivo puede contribuir a contrarrestar los efectos del cambio climático y además de eso generar ingresos importantes a los productores. Mayor producción, calidad y sostenibilidad son algunos de los beneficios que se pueden obtener siguiendo las recomendaciones de manejo que el INTA promueve. El caucho se puede propagar mediante dos vías, por la vía sexual, por semilla, que proporciona plantaciones con una gran variabilidad. Sin embargo, esa variabilidad proporciona que la producción sea dispareja. Por la vía asexual, los costos son un poco más elevados, pero proporcionamos plantaciones con una producción un poco más estable. Podemos establecer entre 480 a 530 plantas por una hectárea, depende del arreglo que vayamos a establecer. Pero además de eso, contribuye a mejorar los suelos degradados, sobre todo en estos sitios donde se han establecido la ganadería extensiva. Entonces el cultivo de hule viene a contribuir a revertir ese trastorno que ha ocasionado la ganadería extensiva y además proporcionar a la familia una oportunidad de mejorar ingresos. Con
Como vimos anteriormente, el caucho ha sido utilizado desde hace mucho tiempo. Nuestros indígenas lo utilizaban sin procesar como pelota. Los ingleses lo procesaron y lo utilizaban como borrador. Ahora conoceremos el proceso paso a paso de cómo se hace la extracción de látex y posteriormente cómo se construyen las láminas de caucho. El primer paso para la extracción de caucho es seleccionar los árboles que vamos a cosechar. Luego, se realiza la limpieza de la corteza para obtener un látex libre de impurezas. Las herramientas que vamos a utilizar para la extracción de látex son una cuchilla, la que se utiliza específicamente para realizar estos cortes, un recipiente y un alambre que se utiliza para sostener el recipiente donde cae el látex. El caucho se obtiene del árbol por medio de un proceso llamado sangrado, que consiste en hacer un corte de forma en ángulo a través de la corteza profundizando un poco sin llegar a la madera. De esta herida podemos obtener el látex. El látex es una sustancia color blanco que sale después de realizar una herida en la corteza del árbol. A esta sustancia también la conocemos como savia o leche. La extracción de látex debe hacerse en horas de la mañana y se realiza cada 2 o 3 días. Cuando la plantación se establece por el método sexual, es decir, por semilla, el proceso de sangrado para la extracción de látex podemos realizarlo cuando el árbol tiene 8 años de edad. Pero cuando realizamos reproducción asexual, es decir, por medio de injertos, el látex se empieza a extraer a partir de los 4 años. La cantidad de látex varía en las distintas partes del árbol. Generalmente, es menor cuanto más arriba realicemos el corte. Debemos saber que después de establecida nuestra plantación, podemos continuar la extracción de látex hasta los 35 a 40 años de edad del árbol. Después que terminamos de picar, le damos las 2 horas para que él termine de gotear. Después que termina de gotear, lo que nosotros hacemos después, agarramos el pote para recoger la leche y después llevarla allá a lulera para cuajar la leche y hacer las láminas y esperar y ponerla a moler y ponerla al secado. Como parte del proceso de transformación de algunos productos, veremos un paso a paso acerca de la elaboración de láminas de caucho, un proceso que se ha desarrollado de manera artesanal. Para sacar esta lámina necesitamos el látex para hacer la lámina ya y el agua a la misma medida de esto. Después ocupamos la pana para echar la leche ya mezclada con el agua. ¿Ves? Pero después que lo traemos del monte, ocupamos el colador para medirlo. Después echamos la leche en la pana con el agua a la misma medida para echarle el ácido. Con esta medida se mide para echar la leche en la pana con el ácido y después lo meneamos y esperamos para después sacar esta lámina de caucho. Esta palita es para menear la leche. Ahora lo que voy a hacer yo ahorita, se la vamos a echar. Este es el ácido.
ya para echarle, para mediar la leche, para cuajarla. El ácido acético. Ahora lo estoy meneando para que cuaje. Y usted, conforme usted que lo está meneando con esto, ella ya va espesando, entonces usted ya deja, dice usted, va a la otra para esperar que ella se cuaje. Hay un masito, usted deja que ella espese. Después de la media hora, usted comienza a pelmazarla. Después después que usted la haya pelmazado en la pana, la saca de la pana y la acaba de pelmazar aquí en la tabla para sacarle el agua que tiene, para después pasarla al rodo. El látex se extrae de varias especies arbóreas en Asia y África, pero la mayoría de la producción se lleva a cabo del árbol de caucho, por lo que se considera de origen natural que se ha usado desde hace más de 3.000 años. Luego que se ha extraído la lámina de látex, esta pasará por un proceso de transformación para ser utilizada en la industria. Este hule se utiliza para hacer llanta, para hacer llanta de bicicleta, de carro y para chinelas también, y hacer bota de hule. También sirve para hacer capote. Los bancos comunitarios de semilla se han establecido en las localidades con el objetivo de que productores tengan acceso y disponibilidad de las semillas para los próximos ciclos de producción, pero también para que establezcan mayores redes de intercambio y organización comunitaria. Miremos el siguiente reportaje donde protagonistas de los bancos comunitarios nos cuentan su experiencia. La compañera Rosa Argentina se va a encargar de tomarle unos datos. Su nombre, Vicenta Pérez López. ¿Qué variedad trae? Variedad de maíz Dientillo. ¿Cuántas libras? Es una libra. ¿Qué color? Es maíz blanco. ¿Su nombre? José Miguel López González. ¿Nombre de la parcela? Semilla. ¿Qué variedad? NB6. ¿Cuántas libras? 6 libras. ¿Qué colores? Blanco. Este grupo de productores de la comunidad del Cuyal de Mozonte se ha organizado para establecer un banco comunitario de semillas de maíz y frijol, criollas y mejoradas respectivamente. La semilla criolla es la que ha sido cultivada en una localidad de manera natural y espontánea, sin ningún tipo de modificaciones. La semilla climatizada es la que se llevó a una localidad y después de 2 ciclos de producción ha transformado sus características de manera que se ha climatizado a las condiciones locales. Y la semilla mejorada es la que se produce bajo estrictas normas de certificación. Luego de organizarse y decidir colectivamente cuál será el material que reproducirán, estos protagonistas cosecharán sus semillas, utilizarán para su consumo y almacenarán para el próximo ciclo de producción. La expectativa que tenemos como banco es mantener nuestro propio banco, ¿verdad? Por cualquier situación natural que podemos enfrentar en el futuro. Entonces nosotros, ¿verdad? El propósito de esto no es quedarnos solamente nosotros con las semillas, sino que ayudarle también a otras familias para que podamos crecer juntos. El modelo de transferencia tecnológica por medio de bancos comunitarios de semilla persigue que las familias protagonistas establezcan redes de solidaridad, organización, intercambio de conocimientos y semillas, haciendo uso de buenas prácticas agrícolas para la producción, almacenamiento y poscosecha de semillas.
Los bancos comunitarios tienen mucha importancia, siempre y cuando cada una de las personas que los formamos tengamos conciencia, ¿verdad? O sea, reunirnos e integrarnos realmente al trabajo, a dedicar el tiempo completo a las horas de labor del grupo, porque de esa manera se logra y se puede obtener un buen rendimiento, una buena producción y tener grano de calidad. Hasta la fecha se han establecido 305 bancos comunitarios en todas las regiones del país, participando 3.212 protagonistas. Las semillas priorizadas han sido granos básicos, chía, pasto CT-115, hortalizas, raíces y tubérculos. Bueno, el banco comunitario para nosotros es como un alivio para la familia, para ayuda, pues, para beneficiar a la familia, porque si nosotros logramos a que esto lo llevarlo a producir a una manzana, estás hablando que nosotros no solo va a tener comida el ganado, sino que también nosotros vamos a tener beneficios. ¿Ya? Vamos a tener beneficios porque de eso vivimos. De eso las vacas producen leche, producen crías que las vamos a vender, los machos. Don Roberto puede llamar a sus productores que están aledaños de recolectar entre 3 y 4. Y así formar otro banco, irlo reproduciendo. El objetivo es de que el productor tenga su propia comida o alimento para el ganado mayor y menor. Para el año 2015 se establece la meta de 800 nuevos bancos comunitarios y se le dará continuidad a los 305 bancos establecidos en años anteriores. El enfoque dirigido por este modelo es participativo. Aquí todas y todos interactúan para conocer la experiencia de los demás. Los bancos comunitarios de semillas son un grupo de personas organizadas con sus juntas directivas, sus miembros, el cual están organizados para sembrar un determinado rubro y traer beneficios a la comunidad y que ellos obtengan su propia semilla y no depender de ayudas ni depender de organismos que les traigan semillas para sus próximas cosechas de primera, postrera. Uno de los mayores retos para cumplir con este mandato es dar respuesta efectiva y sostenible al problema histórico del sector productivo, como es la demanda de semillas de calidad para incrementar los promedios productivos en fincas y en general el volumen de producción del país. Pero con el apoyo de todo el sistema y el deseo de organización que puedan manejar los grupos de productores, esta meta se alcanzará y sumará año con año. Es un buen método que nosotros estamos tratando de fortalecer y de mejorar a nivel nacional, así que con el apoyo de ustedes, que son los protagonistas de esto, sabemos que vamos a poder cumplir las metas que tenemos para este año. Las autoridades municipales nos estamos integrando desde que iniciamos en el 2013, bajo las orientaciones de nuestro gobierno, en tecnificar a nuestros productores, a nuestros campesinos en nuestras comarcas, tratando de ir independizándonos en el aspecto productivo, ¿ya? De importar productos, ¿ya? Pero sí tenemos que tratar de apoyar e incentivar, y incentivarnos todos, tanto la parte técnica, la parte política, la institución como tal, la alcaldía, en el apoyo a los productores. Gracias, Wendy, por esa información y esperamos que nuestras amigas y amigos productores adopten este nuevo modelo de producción y que puedan tener bancos de semillas en su comunidad. También es importante que sepan que para organizarse en un banco de semillas debe haber como mínimo 6 personas y un máximo de 20. También que los bancos comunitarios se establecen con las semillas que se recolectan e intercambian entre los mismos productores. Además, cada banco comunitario de semillas deberá de producir sus propios bioinsumos, biofertilizantes, bioplaguicidas y atender algunas obras de conservación de suelo en sus parcelas. Cada una de estas actividades estará acompañada por un técnico del INTA. Después de esta información, con seguridad nuestros amigos televidentes van a buscar cómo organizarse en un banco comunitario de semillas. No se pierdan el próximo programa porque estaremos abordando temas referentes a ganado mayor, tales como palpación, pruebas de heces y aplicación de fármacos. Con esta información despedimos el programa.
No sin antes invitarlas a que nos sintonicen la próxima semana. ¡Nos vemos!